Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a jugar BioShock. Es la nueva actualización remasterizada que llegó. Yo me lo compré el juego en la promoción de Steam, que hubo en la promoción de verano, que estuvo prácticamente el juego regalado. Lo aproveché y lo compré porque dije, ¿por qué no? Porque cuando tengo tiempo lo juego. Y bueno, ahora lo tengo y he llegado a esta versión remasterizada gratuitamente. Bueno, el juego me costó, pero baratísimo, pero la remasterización fue gratis. Vamos a probarla, por fin, a ver, una nueva partida. No nos complicamos la vida, así que en media, ¿por qué no? Ajá, a ver, vamos a ver. BioShock. Ah, qué emoción. Siempre lo quise jugar. Siempre he visto buenos... críticas, cosplay, pequeños videos, gameplays. No lo vi al completo porque no quería malograrme el juego cuando me toque jugarlo, así que vamos a ver qué tal es el juego. Vamos a ver. 1960, en el medio del Atlántico. Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron: hijo, eres especial. Naciste para lograr grandes cosas. ¿Sabes qué? Tenían razón. Y así empieza el juego, no sé. Estamos en un avión y de repente se escuchó gritos. BioShock, vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? ¿Zapato? La cartera de la abuela. Madre santa, se estrelló el avión. Ok, aquí hay una torre. A ver, creo que nos podemos mover. A ver. No escuchamos voces o sí. Cuidado, cuidado, una presión. Suave como el arroyo de la paloma. Cuando nos estamos alejando del fuego, esto. Voy a llegar acá. Esto, a ver, vamos a ver. Ok, ya salimos del fuego. El avión se estrelló totalmente. En medio de la nada hay una especie de torre. No sé qué rayos hace una torre en medio de la nada. Me parece muy raro. Ok, vamos a ver. Ni dioses ni reyes, solo el hombre. Interesante. Vamos a bajar, ¿qué es esto? Sigue bajando. Tenemos ciencia, industria. ¿Y qué es acá? Arte. Vaya. Ni dioses ni rey, ahí está, pues, solo el hombre. Que hay una especie de... ¿qué es esto? Una especie de... cápsula. Un mini submarino, parece. No hay otra y entremos. Accionar. Sumergiéndonos. Madre santa, no sé... dónde está mi cabeza para ir acá.
película. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Bueno, estamos en una ciudad llamada Rapture. ¿Qué es eso? Una especie de... No sé qué es. Villa, que te cagas. Parece un accidente de avión o algo así. Si estamos en mitad del maldito Atlántico, ¿cómo podría...? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido, se acercan splices. ¿Cómo sabes siquiera que va a venir alguien? Porque tenemos una batisfera bajando. A menos que ese traste se haya hundido solo, eso significa que tenemos compañía. Wow. Bienvenido a Rapture. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me haga daño. Déjeme. Puede quedarse mi arma. Wow. Splinter. ¿Es alguien nuevo? No. Ay. Madre mía. Ampárame. ¿Cómo salgo de acá? No me puedo ni mover. Va a entrar, va a entrar. Y yo no puedo moverme. ¿Dónde está? Acá está. A ver. Listo. No sé cómo sobreviviste a ese accidente de avión, pero no me voy a quejar de este golpe de suerte. Soy Atlas y pretendo mantenerte con vida. Sigue adelante. Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado. Ok. Nuevo objetivo. Dirígete a terreno elevado. Mira hondo y sal de la batisfera. Ya salí. No te dejaré colgado. Vamos a tener que hacer la salida. Vale. Pero, ¿cómo rayos salimos de acá? No somos tu propiedad. Para saltar. Dicen, se encerraron allí.
es eso? Malditos splitters. Splitters. Ok, acá. A ver. Ah, nosotros nos luchamos. Vale, vale. A ver. Ajá, aquí hay una herramienta. Coger. Ok. Ah, vale, pues. Uf. Ok, con eso nos agachamos. No te golpeamos. ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Ostras! ¡Cierto! Pulsa B. ¿Cuántos heridos para curarte? Ok. Estoy viendo. Fritas, bien. Perfecto. Tenemos chocolates y patatas fritas. ¿Qué es esto? Control de puerta. La visión de un hombre, la salvación de todos. Es este Rapture. Dice, escoge tu plásmido y evoluciona. Plásmido. Y por acá, nada. De acá. Electrorrayo. Jardín de las recolectoras. A ver, vamos a ver. Potenciar eso. Ah, su quitar la agujaza. Tranquilo. El código genético está siendo reescrito. Aguanta un poco y todo irá bien. Madre santa, se tocó el ancho. Splicer 1. Parece que está. Este pececito se acaba de hacer una faena. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. ¿Adam? ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Débil! ¡Eres un débilucho! No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este pececito. Siempre ha sido así. No te irá mejor con el papá de metal. Ya nos veremos. ¿Papá de metal? ¿Qué es eso? Wow. Listo.
¿Qué es eso? Dale para el pelo. Frío y luego machácalo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vuelve, por favor! Dice el ratón. ¿Qué es eso? Distrae el cadáver. Ok. Pillar aquí algo. Potasio. Cigarrillo. Ninguno de estos pringados me dirige la palabra. Fume, coño. ¡No le toca! ¡Muere con tu agua! ¡Muere nomás, desgraciado! ¡Ay, que lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡No, por favor, no lo hagas! ¡Explotará todo esto! ¡No! ¡Oh! ¡Qué lugar más raro! ¡Vuelve! ¿Otro? ¡No lo decía en serio! ¡Muere! Ok, vamos a registrarlo. Ok. No sé, este lugar está medio loco. Está locazo este lugar. Aquí por acá, cerrado. Acá, abierto. Dirígete a Neptune's Bondi. ¿Dónde es esto? A ver, peta. Coge el botiquín. Bien. En memoria. Esto está pasando antes. Una mujer que te encanta. ¿Por qué no estás aquí? Dios, soy, esa mujer tan rara. Cariñosa y dulce. A ver. ¿Por qué no? Señora, me tengo un regalito. Toma. ¿Qué es eso? Pistola. Los plásmidos lo cambiaron todo. Ajá. Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes. Lo siento, señora, pero ¿era usted o yo? Íntimos amigos masacrándose unos a otros. Bebés estrangulados en sus cunas. Toda la ciudad se fue al cuerno. Ok. La puedo cambiar. Ok, prefiero la llave inglesa. Sí. Baile de máscaras 1959. Ok, seguimos avanzando por acá. ¿Qué es esto? Dólares. No puedo usarlo. Rompiéndolo. Vamos a le dar más, ¿por qué no? Tengo demasiadas recombinaciones. Ahora nadie me querrá. Última, te lo advierto. Bien.
última vez, te lo advierto. Ahora vamos al de hombres a ver qué por acá. Prenda. Ok. Ajá. Y ha salido. Mucho cuidado. Baja el arma un momento, ¿quieres? Es la última vez. Te lo advierto. Ya, vamos por acá. ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una dulce e inocente niñita en un monstruo. Pensaras lo que pensaras sobre el bien y el mal en la superficie, no vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan Adam, el material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo necesita. ¿Dónde estamos? Cuidado. ¿Para qué te metes con la niña? Ahí tape, ahí tape. Me asustó. Ok, se pone. ¿Es esto? Okay, vamos a sacar pistola por si acaso. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Ah, vale. No soy una mala persona. Mejor y el inglés. No soy una mala persona. Muere, 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 muere. Listo. No tiene nada. Acá, cerrado. Pero el techo. Nada, nada, ok. Acá. Y un hombre. ¿Qué es eso? Un hombre. Acá. ¿Qué es esto? Nada. Coge tu plásmido y evoluciona. Si ves a un splitter en el agua, dale con el electrorrayo. A ver, vamos a ver. De... Silencio. No pretendía. ¡Oh! ¡Muere! 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 Ok, vamos a registrarlos. Bien. Acá. No tiene nada. Ok. Agua y corriente. Mala idea. A lo mejor lo sé de nuevo, ¿no? ¿Baño de que era hombres o mujeres? No, no leí. Ah, baño de hombres, ok. A ver, algo bueno. Usar. Nada. Nada interesante. Vamos allá. ¡Hostia!
Víctor. ¿Qué me abandona? Víctor. ¿Cómo estás disparando, Víctor? A ver. Víctor. ¿Con pistolas o no? Espérate, llave. Muere, Pito. No lo hagas más difícil. No, este miércoles. Muere. Eso. Mira, tío. Maldición. No tengo balas. Dijiste para yo, médico. ¿Y por dónde? No tengo balas. Maldición. Muere. Uff, justas. Bien, estamos jodidos con la vida en cero. A ver, por acá tenemos que ir, ¿no? A ver, por acá. Ya no tenemos más vida. Madre santa, ¿y ahora? ¿Por dónde? Estamos, eso. Ok. ¿Y ahora por dónde? No, se cerró. ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapado! Traté de abrir la salida desde aquí. Gracias por darme cuenta de eso. ¡Ay, Dios mío! ¡No, qué hice! ¡Y para mí, qué bala! ¿Qué es esto? Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido. O Tasvidan. Como premier. Ay, Dios mío. No me gusta nada esto. ¡Ábrete! ¡No! ¡Por dónde! ¡Ábrete! ¡No! ¡Ábrete! ¡Cierra! ¡Cierra, qué coño! ¡Sal! Bueno, gente, lo dejamos hasta aquí nomás. Ha sido un primer capítulo muy intenso. Estamos con cero de vida. No sé cómo lo voy a recuperar. Vamos a ver qué sigue en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado esta versión de Bioshock remasterizado. La verdad que nunca lo he jugado. Me está gustando la historia. Es una historia, es una ciudad Rapture, ¿no? Rapture oculta, lejos de todo. Dice que solo el hombre nada más está permitido, nada más. Me está gustando. Bueno, gente, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.